Omen Chuikian Daramanae. Y esto será marcado hoy aquí en frente de mi pueblo, que yo he hablado. Escuchen o dejen de escuchar. Hoy yo lo llamo a reconocimiento y a reconciliación. Y no anden vagando en su corazón, porque yo lo conozco. Y lo he dado oportunidad para que vuelva a mí con todo su corazón. Y están en vuestras manos endurecer el cerviz y apartarse. Y están en vuestras manos volver su corazón a la humildad y al reconocimiento, y yo lo restauraré. Urianto robe cantará basomenei que andará manai. No aparte tu corazón, acerca tu corazón a mí, porque de mí depende tu paz y tu victoria. Anchomenei que andará manai. Yo te he llamado a cosa sagrada, no a cosa impura. Y te he llamado para que fuera columna en mi obra. No intente con tu fuerza. Clama a mí porque te va hundiendo. Y hoy quiero restaurarte, dice el Espíritu de Dios. Amen chuikian daramanai. Aparta tu corazón de la corrupción, de la mentira, y vuélvate a mí. Porque si oyere hoy mi voz y no endureciere tu cerviz, tus pasados serán como agua que pasaron. Tus miserias yo la quitaré y volveré tu vida en abundancia. Pero así, con esa corrupción y pensando que estás oculto de mis ojos, te enredarás cada día y te apartarás, y yo mismo te cortaré, dice el Señor. Así dice el Espíritu de Dios. Vuélvate a la sinceridad. Vuélvate al altar. Y la impureza quitaré de tu corazón. Yo mismo te ayudaré. Confiesa y apártate. Y rompe al yugo de la impiedad, y yo te restauraré, dice el Señor. Y por el Espíritu de Dios hoy te entrego esta palabra. Uriancho menei que andará basó menei que andará manai. Iglesia, amén. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Si hay algo para arreglar con Dios, no lo deje para mañana. Es hoy, no es lunes, es hoy. El altar está abierto para ti, para los tuyos. Y el Señor te espera con los brazos abiertos. El Espíritu de la Palabra está aquí para abrazarse contigo. Y voy a dejar unos minutos para arreglar tu altar. Enfrente, aleluya, de su presencia. El que siente el llamado de Dios, el altar está libre para pasar. Sea quien seas tú, sea un obrero, esposa de obrero, sea un miembro, hijo de obrero. Ore cancho menei que andará manai. Ore yamancho menei que andará manai.